finales de Champions, a lo mejor el tema del inglés ahí, si se recupera un título de la manera más rápida y más contundente que puede ahora mismo. Y más importantes en el centro del campo, por eso va a jugar con Etequi Montoro, de lo poco que tiene el titular en Copa. Hoy el alemán bajo palos con Sergi Roberto, Araujo, Umtiti, Jordi Alba, De Jong, Busquets y Pedri. O sea, el tema de las bandas, el Rayo Vallecano, jugó Mingueza y jugó Junior. Pequeños repas. Así empezaron la andadura en este 2021, con partido. Primera ataca el portugués, apertura a la derecha, va levantando la cabeza Sergi Roberto, el centro al área, le cae. Cuatro. Hoy se queda solo Araujo. Sí. No termina de soltarse, ya lo hemos dicho. La verdad que tiene buenas sensaciones, deja habitualmente, pero le falta continuidad. Trincao pisando el área, la está pidiendo Leo Messi. Bueno, el desmarque que le tira Griezmann, el remate con Lando. Y digo, me va a decir Pedri. Cuidado la llegada, ojo, aparecía De Jong, que lo hizo. Verticalidad, compresión, insiste, ahí está Trincao, ojo, el remate y atrapa. El izquierdo que tenía el Granada, ahí vemos la acción, que yo creo que estaban fuera de juego. Parece un poco por delante. Y Anfield. Sí, ahora uno vertical que viene a recibido Trinca. Abre a la derecha para Sergi Roberto. Jax, a pesar de llegar mucho, pero los 5 goles que creo que lleva esta temporada no lo había hecho. Bastante desviado ese balón. De nuevo colgando al área. Que tiene que afinar, si, ¿no? Si, exacto. Si ves esa jugada y cree que. Y ahí está jugando el Granada. Primera vez que intenta llegar, pero ahí va demasiado solo. ¿Quién está dentro del área? Messi le puede pegar. Messi dispara. Mete la pierna el portero y a punto ha estado de marcar Trincao. Lo ha tenido Trincao. Doble ocasión del Barça. Primero Messi, lo evitó Aaron Escandel y posteriormente Trincao que la... No mucho los robos. Ahí va el córner, segundo para el Barça. Araujo casi con el hombro, más el que hombro, con la cabeza. Sí. Saque de puerta para el Granada con el Barça dominador absoluto en el partido. Claro, no. Ojo a la llegada ahora por la izquierda. Primera incorporación de Jordi Alba. Qué buen balón mete Messi con el exterior del pie. Hola, el Rayo Vallecano. Cuidado con esta jugada. Tenemos que recordar la presión que sacó, ¿te acuerdas? El conjunto nazarí. Muy importante el papel de Montoro ante tanta ausencia, como decía aquí con Narváez en el centro. El balón perfecto de Jordi Alba. Leo que la pincha en la línea de fondo. La han cedido por el Watford, pero que tiene nacionalidad portuguesa. ¡Qué buen balón! Griezmann le ha pegado ahí en el cuerpo a Germán. Casi, casi se echaba las manos a la cabeza de Griezmann porque veía la pelota dentro. Saque de esquina. Duarte y Germán Moro están mirándose diciendo, oye, mira que solo... Recupera el Barça de nuevo. Saca la bola Busquets. Messi. A correr, gritan desde el balón. Que luego le echaremos de menos. Ahí está el balón precisamente de Leo Messi. Incorporación de Jordi Alba, que se ha quedado sin metros. Se reía antes Kiko por cómo le pegó Ter Stegen al balón, ¿no? Está defendiendo como gato panza arriba y claro, los mensajes son totalmente diferentes en los dos equipos. En un equipo corre, corre, corre hacia adelante porque hay espacio. Y se frena, una pausa, un segundo. Ahora sí saca el centro atrás, despeja el Granada. Tema un buen balón, ve la carrera Jordi Alba que le puede pegar. Vamos a ver si centra o dispara, se queda sin sitio. Viendo Soldado dentro del área, va a taparle un tití. Soldado la pone. El remate de cabeza, llegó solo Antonio Puertas, que empezó y acabó la jugada. Buena ocasión para el Granada, Morientes. A esto me refería yo precisamente, a meterle un poco de miedo al Barça con ese tipo. Más importantes con gestos de tensión que han vivido los ciudadanos, una situación complicada que estamos. De nuevo a Trincao, ahí le cae a Messi asociándose con De Jong. Se metía en el área y la falta a un metro escaso de la frontal, peligrosa para el Barça. Ahora sí se toca el tobillo izquierdo, ahora sí, el argentino Leo Messi, que vamos a ver si golpea. A ver si... También Etequi de Trincao va a golpear Leo Messi. Ahí va el lanzamiento con la izquierda. Bien. Lo adivinó a tarde y le pega a Domingos Duarte. Perdón, a Víctor. A la vez que veo a Pedri, ¿sabe lo que decía Pepe Mel? Le ayudó, que tropezó el jugador del Granada con el árbitro. El centro no fue bueno, aparece Montero. Cuarto córner a favor del Barça, lo golpea el propio Messi. El remate de cabeza. Entre tres rivales, esconde la pelota, llega el apoyo de Leo, se le fue demasiado largo. Eso se veía un poco atenazado ante tanta estrella. Eso es lo que tiene Pedri. Sí, vamos a ver lo que inventa. Sigue Leo, amaga con el centro. La estaba buscando Pedri, pero en vez de ir a buscar al balón, esperó que le llegara al canario. Sí, al final. Vamos camino de la media hora. Otra vez Messi, la pelota a Araujo. La buscaba ahí un tití por si no atrapaba a Aarón. Ya tiene otro socio. Balón para Granada. En profundidad con Jordi Alba y pelota a la cabeza de Leo Messi. Messi, la pelota para Griezmann. Por el centro Trincao, aparece por la derecha De Jong y ha pitado el árbitro. ¿Qué, Ricardo? Pues vamos a ver, cartulina amarilla, yo creo que por las quejas. Lejos del área, ahí están los centrales. Araujo, de cabeza otra vez, tiene imán Araujo en estos balones aéreos, saque de puerta. Quería el Moro uno de esos para... Se lo hubiese pedido por Reyes. Moro que le pongan la... Joder, se la pone todas casi a la cabeza, macho. Lo busca siempre. Jugándose Antonio Puertas, va a intentar sacar el centro. La pelota rasita. Sin problema para buscar el campo claramente titular de este Fútbol Club Barcelona de Koeman. Ojo, se la podía llevar Kennedy. Levantó la bandera. Está un tití. Un tití, ojo que la pierde. Balón complicado. Y tiene que llegar para empujarla Kennedy.
y adelantar al Granada en el marcador contra todo pronóstico por lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego. Pero lo decía Morientes, lo decía Kiko, cuidado, que el 0-0 puede darle un disgusto al Barça si no aprovecha las ocasiones. Y ahí está, en un error, en mi opinión, de la defensa del Barça, un tití que no sacó ese balón con un pelotazo, lo aprovechó el Granada en aquella jugada que empezaba puertas por la derecha y el centro lo remata casi a placer, solo delante de Ter Stegen. El gol Kennedy, que sigue, mete la directa, se va bien de Araujo, deja atrás al uruguayo, le pega fuera. Ojo al Granada, que se ha adelantado con el gol de Kennedy. Muy buena, un muy buen acercamiento. Esta llegada, ojo del Barça, que hay peligro, la quería poner. Bien la deja con el pecho Soldado para Kennedy. Qué pelota metía para puertas, Kiko. Esa es la oportunidad. Insiste el Barça, a ver Leo Messi. Leo, que puede buscar hueco para el disparo. Ha metido la delante Araujo. Le pega en la pierna de Jones. Hace un pequeño lío Araujo, que mete el cuerpo ahí por corpulencia. Acaba sacando la falta. Estuvo listo Araujo. Balón para el Granada. Ojo la cara de Koeman otra vez, Porque cada vez que el Barça... La... creación de juego. Ahí está el balón para Griezmann. Levantaban la mano. Messi ahora insiste con el portugués. La pelota atrás. Último pase. Cada vez que el Barça llega a tres cuartos... Se apoya en corto en Busquets. Messi que la pincha. No ha llegado a De Jong. Esto, como decía Ricardo, ahí va al segundo palo. Directamente a las manos de... Tiene metros. Con qué facilidad se planta en la frontal del área. No le sale nadie. Le pega a Sergi. Y atrapa en dos tiempos a Aarón, que fácilmente recuperó en el centro campo. Sí. Se fue hasta el área. Es que es verdad que está muy metido atrás el Granada. Y hemos oído alguna... El Barça, Jordi Alba, línea de fondo, se frena. La pone para Leo, como dice bien de Kennedy. Ahora le cuesta más bajar al Barça. Se frena, puertas la deja pasar. José balón, posición de Roberto Soldado. Le gana por velocidad un tití. Gol, 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 gol. Gol de Roberto Soldado. El 9 del Granada, que le comió la tostada a un tití, que le ganó por velocidad, mientras el francés veía como cada zancada de Roberto Soldado le sacaba un poco más. Ahí estamos viendo la repetición, el error en la pérdida de balón, en el pase de Griezmann, arranca en su propio campo Soldado, imposible. Aunque hay que decir, Morientes y Kiko, que tampoco es que hayan tenido muchas ocasiones claras. Que no os calméis, se escuchaba perfectamente al árbitro. Ahí va el córner, a las manos directamente. Simplemente de Griezmann, que tuvo la ocasión. Ojo, este balón, cuidado, perdona, Morientes, lo intentaba. Acaba de entrar en la segunda parte, pelotazo de Etequi, el balón que se... Con los primeros compases de partido, Leo Messi y Pedri, sobre todo. Ojo al centro, llega... Vamos, la calidad va por encima. Ahí estaba de nuevo Pedri, jugando con Jordi Alba. Ahí a Jordi Alba, sigue Pedri, la pisa. Calidad. Ahora sí para el lateral, Jordi Alba atrás. Hacia el área, toca en corto, sin embargo, atrás. Jordi Alba la ponía al punto de penalti. Le tira al caño, qué calidad de Machís. Le sale al paso ahora Jordi Alba, que había venido también a echar una mano ahí a Pedri. El disparo, la acción individual de Machís. Definitiva. Cuidado, Trincao va a doblarle. Des ha metido bien el cuadrado. De nuevo ahí entre Trincao y Serginho Des. Se la queda al lateral, saca el centro. Veremos a ver si deja escapar o no. Con ese 2-0 en el marcador aparece Leo de nuevo, cerca de la media luna. Toro, insiste Leo. Balón para Trincao, Trincao para Leo Messi. ¡Qué malo! Leo para Griezmann, Griezmann para Leo. Leo, qué regate ha hecho, Dios mío. La pelota para Trincao al larguero. ¡Qué jugada entre Griezmann y Leo Messi! El disparo de Trincao lo estrelló en el travesaño. ¡Qué dificultad para entrar por ese carril central! La cantidad de jugadores... ...de la segunda mitad. Centro de Serginho Dest, llegaba Griezmann. El camino más corto, decían en Barcelona, para ganar un título en el equipo de Ronald Koeman. Pero ese... ...en las ayudas el Granada y con dos hombres delante. Muy bien. Mete el cuerpo de Dembélé. Falta a favor del Granada, Kiko. Pues qué trabajo y lo difícil que es. Está casi jugándose los dos. La temporada en la Champions. Messi, si es que esto acaba así, que todavía no... Dentro del área, la saca de nuevo Breadway para Leo. Messi le agarran, se deja caer, falta... Inocente el gesto del jugador del Granada, porque el gesto existe. A la barrera, al golpeo de Leo Messi. Otro 1, el Barça, sigue el argentino. El palón blandito al segundo palo. Y otro córner más, Ricardo. Bueno, creo que llevamos 13 con este, así que siguen su 5. Hoy en Telecinco estamos viendo cómo el Granada está acariciando la semifinal. Jordi Alba la ha tocado Folquier. Le pega ahora Ricky, el balón para Griezmann. ¡Qué chilena y qué paradón acaba de hacer Aarón! Espectacular, cuando ya ese balón se cantaba como el 2-1 del Barça. Fuera de la Copa del Rey en cuartos de final, segundo año consecutivo. ¡Ojo! Griezmann, y acaba de meter la pelota Antoine Griezmann con la ayuda del portero en el 87 y medio.
en una jugada que parecía de las más inocentes, llegó con la punta de la bota Griezmann, casi para evitar que saliera por línea de fondo, más que para rematar. Ahí está, posición correcta, la pone Leo, alarga la pierna para que no salga, pega en el palo, en el portero, y acaba Serginho Dest, busca Leo, Leo, amaga con pegarle la primera, no, la segunda, al palo. Sigue el peligro, Dembélé, el remate, fuera. No se lo pueden. Ahí va Leo. La pone en el área. Largo de nuevo para Griezmann. Gol, 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 gol de Jordi Alba en el 91 y medio para meter al Barça en la prórroga. No estaba muerto. Estaba temblando de miedo porque se veía fuera. Pero antes Griezmann y ahora Jordi Alba mandan el partido al tiempo extra. Marcó el lateral, Granada 2. Verlo para creerlo. Barça 2, Ricardo. Buena dedicatoria con corazón para... El centro, perdón, de Messi, lo despejó la defensa. Jordi Alba. Gol, 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 gol. De Messi a Griezmann. Que marcó el primero con la colaboración del portero. Le dio el segundo a Jordi Alba y marca el tercero en el minuto 100 de partido. A 10, a 5 para el descanso de la prórroga. En ese balón que nació desde las botas de Leo Messi y que llegó a las de Jordi Alba para que Griezmann, haciendo de 9, bata de cabeza a Aarón. Marca el francés, marca el Barça, Granada 2. Estaba cao, estaba muerto el Barça en el 88, ahora está ganando 2-3. Y ojo, esa jugada, Serginho Dest, el árbitro que ha pitado. Se le quedan mirando los jugadores del Barça, que le reclaman el penalti. Parece que ha pitado el árbitro. Sí, ahí parece está. Que sí. Sí, sí. No se lo terminan de creer, les está diciendo que es penalti. Sí, sí. Jordi Alba, que no lo... Tido en el nuevo Los Cármenes, bajo palos, Ter Stegen, ¡gol! ¡Qué partido! De este Granada que no se rinde, que vuelve a resucitar en el partido. Después de tener el pase a la semifinal en el bolsillo, parecía que el Barça le había dado la puntilla, pero ese penalti le vuelve a meter en el partido de los penaltis. Como decíamos, ahí va Leo. Leo le pega con la derecha, Aarón que no atrapa. Gol, 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 gol de Frenkie de Jong. El séptimo del partido, el cuarto del Barça, que en un partido absolutamente loco, lleno de alternativas, vuelve a ponerse por delante en el marcador y da otro paso, ahora sí un poquito más grande, para meterse en la semifinal copera. Atrapó o despejó, mejor dicho, Aarón y Frenkie. Cuando se colaba ya y podía ser el quinto, ahí va Griezmann, la pone con el exterior. ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Jordi Alba! Espectacular la volea del lateral, que firma de esa forma el doblete. Y ahora sí, prácticamente ya, mete al Barça en las semifinales de la Copa del Rey. Lo intentó a la primera, a la segunda se la puso a Jordi Alba. Y qué volea espectacular del lateral, que marca el quinto del equipo azulgrana. El segundo en su cuenta propia, Granada 3, Barça 5. Bueno, pues se vuelven a abrazar todos los jugadores. Matic. Brought forward. What does he try from here? Is that a foul? Yes, the referee's given it.